Muy buena gente, empezamos en un plis. Muy buenas, bienvenidos. Pues lo siento, había prometido en el directo de esta mañana que os traería un juego que salió ayer y finalmente no puede ser, no puede ser porque no lo he comprado al final, porque Misterios de la Vida ha subido de precio justo esta tarde. Esta mañana lo he estado mirando y por gilipollas y no quererlo comprar, pues me he dicho lo compraré luego y ha subido el precio, así, tal cual. Y un poquito, se lo ha subido bastante, así que nada. Nada, que al final no lo he comprado. Así que lo siento, os pido disculpas. Por si, no creo que nadie se hiciera ilusiones, pero si alguien ha visto el directo, sí es cierto que lo comento. Y nada, además os había comentado entre las 5 y las 6. Así que nada, pues aquí estamos con este Dying Light. Juego en el que me hice hace poquito. El juego hace la tira que lo tengo prácticamente de salida, no el mismo día, pero sí los primeros meses. Y hace cuestión de días, eso sí, me hice con el DLC del Fallout, que le tenía muchísimas ganas. Y al final encontré un buen precio y lo pude comprar. Bien, ¿qué ocurre? Que este juego me lo pasé hace la hostia, pero para PlayStation 4. O sea, imaginad. Luego me lo compré para la One. Lo dejé ya con la intención de que cuando pudiera hacerme con el Fallout, lo jugaría entero. Bien, yo lo he empezado a jugar. ¿Vale? La partida está empezada, nos vamos a ahorrar todo el rollo este del principio, la intro y tal, que es bastante lenta, bastante... Te enseñan el tutorial cómo se salta y tal, eso... Nada, vamos a seguir y... Bueno, pues yo voy a seguir jugando hasta terminarlo y hacerme con el Fallout, que le tengo unas ganas tremendas. Podría haber subido otro juego, ¿vale? Porque tengo juegos nuevos... Pero tengo tanto por jugar que al final me lío y bueno, no vale la pena. También podríamos haber seguido con el Astria Ascending de ayer, que estaba muy guapo. Y el que he retransmitido esta mañana también estaba muy bien. El Phoenix Point, ¿era? Sí, Phoenix Point está muy bien. Un XCOM vitaminado, chetado más... chetado no... mucho más, no sé, más guapo, más completo, funciona las mismas maravillas. Bueno, hay que decir que este Dying Light utiliza el perdón, el FPS Boost, ¿vale? De Series X. Es un juego que salió para la anterior generación, se nota un poco. Perdón, me ha atragantado. Pero, lo dicho, no tiene parche de mejora para series, pero sí tiene el FPS Boost, ¿vale? Y va como la seda, estos son 60 FPS, pero ahora os fijaréis en la cámara cómo va. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima.
Bueno, como habéis hablado el castellano, supongo que el juego no necesita presentación, ¿no? Un juego de zombies, para mí, el mejor juego de zombies que existe, para mí, opinión personal, es un juegazo. Está doblado al castellano, tiene un gameplay, pero bueno, increíble, es divertido, además no poder. Luego, cuando avanzas bastante en el juego, obtienes una serie de mejoras bastante importantes. Un momento, porque mira que he bajado el sonido, pero macho. Lo tengo que bajar muchísimo, pero muchísimo. Fijaos cómo lo tengo. Por cierto, lo estoy jugando en normal. Vale, modo cooperativo. Vale, es que he activado. He activado. Oye, ¿qué pasa? No. Lo voy a desactivar. Es que hay un evento. Hay un evento de la comunidad y te dan más experiencia y tal. Y lo he activado, pero lo voy a desactivar. Voy a poner. Soy un jugador. Ahí. Ahí está. Sí. ¿Vale? Así no nos saldrán mensajes de online y tal. Fijaos el tiempo que tiene el juego. Fijaos cómo se ve. Recordad que es un mundo abierto. Pero fijaos la cámara. Fijaos, gente. Es una pasada lo fino que va esto. Es una auténtica burrada. La jugabilidad es que es increíble, increíble, macho. Está muy bien, a mí es un juego que me encanta muchísimo. Venga, vamos al día, vamos a la misión. Que por cierto, es un juego además que está lleno de trucos, ¿eh? Trucos, me refiero que puedes hacer algunas trampillas para conseguir según qué cosas. Yo no las voy a hacer. La única que he hecho, sí he hecho una, que es. A ver, hostia puta, he metido. Vale, es que en este juego no sé dónde meter el banner de Twitch. No sé dónde meterlo. Se lo podían meter por todo el puto orto. Y lo he puesto abajo a la derecha. Y esto me tapa las armas. Es que claro, si lo pongo arriba a la derecha, me tapa el GPS. En el centro me tapa el nivel. Qué bueno, que estoy pensando que el nivel como que me la pela bastante. Sí. Permitidme, se va a ir la imagen un momento. Lo voy a poner en el centro, porque aquí me tapa las armas y esto es importante. Ya vengo. Vale, ya está. Ahora. Vale, ahora. Es que abajo a la derecha, fijaos, es donde tengo las armas, me lo tapa y es una jodienda. Bien, pues lo que os decía, esto es la Excalibur, que es una, ya lo veis, una pedazo de espada que flipas. Y esto se consigue, está escondida y es bastante curiosete, muchos lo sabréis. Es un arma que la tienes que arrancar de un cadáver, está clavada en la roca y tienes que dejar pulsado la X durante bastante tiempo para poder sacarla. Hay un montón de vídeos. Este juego. Hay un montón de guías y de. Buah, YouTube está a petar. Pero bueno, me da igual. Yo normalmente juego a lo que me gusta. Y este juego es una debilidad mía. Este juego es que me encanta, me gusta muchísimo. Y más ahora que. Fijaos cómo. Es que, insisto, soy muy pesado, pero es que. ¿Cómo se mueve esto? Es que es increíble. Vale, pues venga, vamos al tío. Hay que craftear mucho, hay que farmear, hay que. Bueno, hay que hacer de todo aquí. Adiós. Sube. No, ahí no. Ahí. Vale. Acá anda para mí. Esto lo metemos aquí. Tenemos puntualidad. ¡Oy, oy, oy! Hola, guapo. Hala, tírate, va. Hasta luego. ¿Sabes volar? ¿Tú qué? Para abajo. Ahí, ahí. Vale, a ver. Vamos a hacer que tenga un punto. Nivel de agilidad. Veamos. Este sí, vamos a mejorarlo, que esto nos deslizamos. El juego tiene parkour, ¿vale?
Puedes ir haciendo la cabra. Y un montón de cosas guapas. Unas habilidades, bueno, flipantes. No hace mucho que lo he empezado el juego, ¿eh? Lo empecé ayer, de hecho, ¿eh? Vale, ya veis que utiliza ganzúas para abrir los cofres. Unas son más difíciles, otras menos. No. Vale, esto es lo que quería mirar. A ver si me puedo crear petardos. Uno solo, vale. Vale, tengo que recoger muchas cosas todavía, ¿eh? Y ganzúas, sí. Ganzúas vamos a hacer... Vale, te haces unas cuantas, tres creo, sí, lo pone ahí. Y botiquín, nos vamos a hacer una también. Y estos son diseños de armas y tal. Aquí hay muchas cosas DLC. Hostia, ¿me puedo...? ¿En serio? ¿Puedo hacer la ametralladora? Hostia. No sabía yo que solo empezar el juego te podías hacer una... un arma de fuego, tío. Bueno, de hecho tengo la pistola que me la he encontrado. Pero no tendré munición aquí, ¿no? A ver. No, no tengo. No tengo. ¡Hostia! Pues creo que nunca había pillado yo la metralleta esta. Mola. Y la pistola, mira, no tengo ni una. Tenía una y la gasté con... con un bidón explosivo. Venga, vamos. Vale, aquí te caes. En estos techos así, ¿eh? Esos gritos que se oyen son estos que se ponen nerviosos. Estos trepan, ¿eh? Estos trepan, te suben. Los ves en el mapa. Fijaos cómo sube el hijo puta. Ese amarillo. Ahora igual nos ha coscado. Pero ahora se coscará. Esos se mueven mucho más rápido y pueden trepar, ¿vale? Van a por ti. Y esos salen cuando haces mucho ruido. Cuando hay una explosión o haces... cuando la lías muy parda. Venga, vamos al lío, va. Mira, viene a por mí. ¿Ves que está en rojo? Fijaos cómo viene, el hijo de puta. ¿Dónde vas, Melendi? ¿Dónde vas? Que te vayas a tu pueblo. Otro que viene por ahí. Cataclasca. ¿Qué pasa, Superman? Está loco, loca. Esto para ti. Esto para ti. Vale. Nivel de potencia, ¿vale? Aquí se suben habilidades conforme utilizas tus propias habilidades, ¿vale? Cuando vas haciendo mucho parkour, pues subes la agilidad. Sube. Ahí. Mira, hay un cofre también. Vale, vamos a pasar por aquí. Abre. ¿Eres de Pali? ¿De Play? ¿Puedo jugar contigo? No, no soy de Play. No, estoy jugando en series. Estoy jugando en series. Cataclasca. Ala, para ti. Vale, esto, te puedes tirar aquí sin hacerte daño. Vale, esto mola también porque ahora hacemos así, a ver si puedo. No, para el otro lado, claro. Ahí, y... ahí está.
Esto para ti. Hala. A por arriba mejor. Esta para ti. Ojo, que tengo una aquí detrás. Esta para ti. A pillar esto. Qué raro lío, ¿eh? Vale, tenemos estamina, nos cansamos, ¿vale? Estamos cerca ya de la misión. Uy, ahí, ahí. Esto para ti. Vale, es abajo, ¿eh? Hostia, pedazo de vuelta voy a dar. Vale, estas se pueden abrir algunas. Y algunas quieren, requieren ganzúa. Sobre todo las de policía y ambulancia y tal. Vale, me he quedado sin arma. Reparamos el arma. Si no, no hacemos daño, ¿eh? Si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Vale, creo que tenemos dos puntos de habilidad. Ojito, porque este juego, cuando se hace de noche, es otro juego, ¿eh? La historia cambia, cambia mucho, ¿eh? A ver, martillo. No hay ninguna. Ah, vale. Esto sí, ¿no? Sí. Vale, esto para mí. Ah, lo veréis. Ahora será de noche. Y hay que ir con mucho ojo. Yo al menos voy a coger un perdido, ¿eh? A ver, sí, dos puntos. Este, a ver. Potencia, no, esta no. Aprende a regatear mejor, reduce los precios. Estrellas arrojadizas. Vamos a poner la de los precios. Y potencia. Lanzamiento, no. Lanzamiento de arma. ¿Y esto? Esto. Lanzamiento de arma. Vale. A ver, vamos a mirar la misión un momento. Apagón. Infórmale al SAI sobre el encuentro. Vale, tenemos que llamar por radio. Vale, hay otro marcador en el GPS, en el mapa, como podéis ver. Eso es una especie de recompensa. A ver, vamos a ver el mapa. Está un poco lejos. Para el nivel que tengo. Está, fijaos. Está un poco lejos. Eso lo iré dejando.
¿Vale? Hay unos tablones que te van dando unas misiones y se las vas haciendo, pues, pues te van dando recompensas y tal, dinero y objetos. Y luego están los desafíos estos, que hay algunos que no me molan mucho, que son de, pues eso, de hacer parkour, ir corriendo y tal. No, los he hecho, pero no me acaban de... Es que a mí las carreras estas a contrarreloj como que no me molan. Venga, vamos aquí. Esto es aquí arriba, vale, tengo que subir arriba. No, pues voy a ir mejor por aquí. Ahí. Al habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Vale. Lunes de que con Brecken en la torre. Vale, con el jefe. Vamos a la torre, ¿no? Está aquí al lado. Vale. Vale, vamos con el tío este. Un momento. Que este nos da cosas. Ahí está. Esto no me cabe. Venga. Pillamos el acceso. Estos son las recompensas. ¿Veis? Esto nos van dando misiones. Estas dos las tengo activadas. Recoge 50 paquetes de requisición y ve a la entrada del aparcamiento subterráneo en los barrios bajos. Ojo, porque aquí es chunga esta misión, ¿eh? Esta ya la hice y tienes que tener el nivel, ¿eh? Para hacerla. La canda pa'. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jadea. Es un juegazo, gente. Es un puto juegazo. Os lo recomiendo. Es un juegazo. No sé si sigue la oferta, pero en la Store de Microsoft, en la Xbox, estaba de oferta la versión tocha, creo que se llama Platinum. La Platinum, que trae absolutamente todos los putos DLC. Todos los que han salido. Y no son pocos, ya os lo digo ahora, ¿eh? A ver, la más tocha es la que me he comprado, la Following. ¿Vale? Que puedes llevar vehículos y tal. Anoche un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. Te necesitamos vivo, idiota. Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo lo haré. Eso es. Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes. Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. ¿Tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Loratrax.
No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Vale, vamos a marcarla. Fijaos que nos han salido un montón de signos de exclamación. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Vale, nos van pidiendo cosas. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave. Vale, otra secundaria. Este es un vendedor. Vale, diseño sanguijuela industrial. Estos son diseños para fabricar. Son importantes. Esto sí, lo voy a comprar. Armas no, no me interesan. Vale, nada más, ya está. Oye, espera, vender. A ver, ¿qué le puedo vender yo a este? A ver, ya ves. Esto. Demasiada mierda llevo. Esto era para vender. Sí. Las tres. Venga. El café es para vender. El tabaco es para vender. Vale. Perfecto. Vale. Hostia, munición. A ver, espérate. No tienen todavía. Es que es muy pronto. Es que me han dado armas de fuego muy pronto, ¿eh? Buen trabajo, 31. Digo, Crane, ¿verdad? Me empiezan a llamar por mi nombre ya. Vale, venga, vamos para arriba. Y vamos a ver qué quiere la peña por aquí. Esta... Vale, me acuerdo de esto. De momento nada. Aquí estás. Tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro. A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay. Quizá en los barrios bajos, pero ese distrito es peligroso. No es lugar para una familia. He encontrado una salida. ¿De los barrios bajos? No puedo darte más detalles, pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma. Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él. Y la tienes delante de tus ojos. Tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí. A ver, le puedo dar la pistola. Se la puedo dar. Y de hecho se la voy a dar. Bien hecho. Aquí tienes la llave que te prometí. Es de mi antigua casa de empeños. Solía ser la mejor de la ciudad. Hablando de la casa de empeños, ¿me harías otro favor? Necesito que me traigas algo de la tienda. Vas a ir allí de todos modos, ¿no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Rey McCall. Sé que parece una tontería, pero significa mucho para mi hijo. Vale. Este. Oye, ¿podrías ir a ver si Bajir está en la 202? Dile que llega tarde a su turno y que Seth se está cabreando. ¿Me harías ese favor? Claro. Si lo veo, se lo digo. Uh-huh.
Vale, y esta que creo que todavía no se activa, ¿no? O aquí, a ver, espera, este. ¿Qué pasa aquí? Bajer se ha encerrado en la habitación y lo hemos oído gritar. Puede que se haya transformado. ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura. ¿Quieres probar tú? Bueno. Venga. Ganzúa. Venga, tío, que es fácil, no me jodas. Vale. Se rompen si las fuerzas mucho, ¿eh? Bajir, ¿estás ahí? ¡Ayúdame! A ver si hay algo aquí. No. Dime, ¿qué te pasa, Bajir? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No, me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. ¡Oh! El vial está en el suelo. Oh, menuda mierda te has tomado. ¿Qué? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bajir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No, Dios, no. Pues dime quién te la vendió. Joseph, es uno de los exploradores. Es rarito, vive en la azotea. Iré a por la doctora Lena. ¡Oh! Date prisa, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando. Pero necesita un médico. Lo has matado, dice. Hijo puta. Vale, a ver. A veces pienso que fuera no hay nada. Oh. A ver. Diseño, hostia, 3.000, joder. No. 3.000 tengo yo, qué coño. 180 ahí, venga. Ala. Vale, ya puedo fabricar algunas armas con elementos. Venenos y hostias. Electricidad. Muy útiles, ¿eh? Muy útiles. Vale, a ver. ¿Dónde está el ejército? Vale, encuentra la casa de Gazi. A ver dónde está esto. Uy, no. ¡Hostia! Pues está lejos, ¿eh? A ver, misiones. Vamos a hacer esta. Está dentro, tío. No, vamos a hacer esta. Una canda pao, ¿eh? Para abajo. Y aquí. Deberías echarle un vistazo a esto. El número de lote no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Amán, ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no la puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. Sí, no te preocupes. Ay. Por aquí. A ver, Yusuf. Aquí está el Melendi este.
¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf, es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar 10 diales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos. Nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. Pero me han costado un dineral. Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda. Va, que no ha cantado, ¿sabes? ¿Por qué me dice que mantenga pulsado? Coño, que me quemo. Vale. Coño. Vale. Pues vamos a hacerle una visita a esta peña. A ver si el de abajo por casualidad me vende munición, pero lo dudo mucho. Este, a ver, no creo. Nada. Además, no es vendedor este. Este. A ver. No. Mate. Esto sí. En ese cuchillo corto, el bate está bien. Nada, pero no. Ya pillaré. Vámonos. Ahora sí. Vamos a ver dónde está. Vale, esto sí. Está loco, loca. Soy Lena. Adelante. Hemos encontrado otros dos viales de anticina falsa. Coño. Me lo imagino. ¿Cómo está Bajir? Está estable, pero no lo estaría si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Entendido. Vale, esto para potenciadores y tal. ¿Veis en el GPS de arriba a la derecha que hay una casa roja? Eso es importante hacerlo. Significa que lo tenemos que limpiar de zombies, porque luego nos sirve para poder dormir, guardar la partida, descansar y cuando se haga de noche poder camuflarnos, ¿vale? Poder escondernos hasta que se haga de día. Podemos dormir y hacer que se haga de día, ¿vale? Y evitar la noche. Las noches son muy chungas en este juego, ¿eh? Vale, aquí lo que hay que hacer es cerrar las puertas. Hostia, ¿me ha dado? ¿En serio? Hijo de puta. Vale, cerramos. Normalmente hay más de una. ¿A cuánto puta? Otra vez me ha dado, tío. Vale, por aquí ya no entran, pero seguro que hay otra. Casi seguro, ¿o no? Ah, pues no. Vale, ahora hay que darle a la luz. ¡Ah!
Pero primero hay que limpiar. ¿Que te mueres o qué? Vale, ahora sí. Vale, ya lo tenemos. Vale, listo. Ah, coño. Hostia. Oh, y hay otro tío. Me cago en la puta. Así lo puedo tirar. Vamos. Ahí. Pero para el otro lado. Condenado. Vale, ahora sí. Ahí está. Vale, zona segura. Bueno, en este no creo que podamos dormir, ¿eh? Pero es una zona segura. Aquí, los que salen por la noche, los zombies que salen por la noche no pueden entrar, no pueden hacer nada aquí, ¿vale? Y creedme que se agradece. Vale, vamos. ¿Dónde vas? Uy, dale. Venga, floripondios por aquí. Ah, no me caben. Pieza para artesanía. Vale, vamos a cambiar de arma. Voy a meter esta. Vale, acá hay uno que necesita ayuda. Es eso, azul. Está abajo, ¿no? Sí. Ahí. Ah, pues este no necesita ayuda. ¿Quieres información valiosa? ¿A qué te refieres? Mira, soy ingeniero civil. Trabajaba en una empresa en la ciudad vieja. Bueno, en el sector cero, creo que lo llaman ahora. ¿Sabes en qué trabajábamos todo el tiempo? En las alcantarillas. Suena apasionante. Sarcástico. El sistema de alcantarillado de Harran es una obra de arte. Si tienes la sensibilidad para verlo. ¿Y sabes quién debería tener la sensibilidad para verlo? Tú. Oye, si pretendes llegar a algún sitio, suéltalo ya. Qué impaciente, ¿no? Estás deseando salir ahí a matar zombies, ¿no? Pues eso es lo que intento decirte. Las alcantarillas serán tus mejores aliadas. Se encuentran por el subsuelo de toda la ciudad. En todas partes hay una red de alcantarillado a unos 5 o 10 metros bajo el suelo. Las colocamos aprovechando unas cuevas que había. Dicen que hay que reciclar, ¿no? Se extienden por debajo de toda Harran. La mayoría son mucho más grandes que los alcantarillados corrientes, por lo que moverse por ellas es fácil. También parece el lugar ideal para una reunión de zombies. Bueno, todo sistema tiene su pega, ¿no? Vale, buena información nos ha dado, ¿eh? Algunos de estos son vendedores. Y esto no me acuerdo qué es. La zona amarilla esta. Alguien que necesita ayuda o... No me acuerdo. No, es una zona que tengo. Ah, no, sí, es la misión, qué coño. Es la misión. Vale, un momento, vamos a prepararnos. One moment. A ver esto. La vamos a poner aquí, con esta, la tubería. Ahí. Y vale, la tengo equipada. Me voy a poner esto también. Y la ametralladora me la voy a quitar porque no tengo munición. Vale, y ahora vamos a ver si puedo fabricarme más molotov. Sí, sí puedo. Venga. Esto es uno. Esto sí que es de uno en uno. Vale. Voy a hacer petardos. Estos son 5. Cada vez que fabricamos nos dan 5. Ganzúas voy a hacer un par, que serán 6 más. Y botiquín también. Me voy a hacer un par. Aquí y aquí. Venga.
Mira, esto me lo puedo hacer también. Un cuchillo carnicero reciclado. No sé qué pollas es. Esto es de un DLC. Nomo Chomsky. Tras viajar al espacio y visitar el carnaval, este famoso gnomo jardinero ofrece su ayuda para combatir con los zombies que plagan... ¡Hostia! No sé qué es esto, tío. El palo de golf. Esto mete bastante, ¿eh? De hecho, me voy a hacer uno. Con esto, venga. Venga, palo de golf. Sartén. Esto es otro DLC. Escopeta, nada. Esto, nada. Vale. Y estos son diseños para... Esto, hostia, sangrado este. Vale, electricidad. Este está bien, pero este lo utilizaré cuando encuentre un arma mejor. Espera. Inventario. Voy a poner el palo de golf. Ahí está. Y nos vamos a equipar los molotov. Ahí. Venga, vamos a hablar con el Melendi este. Que vendéis anticina. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas. No solo te mantiene sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Voy a cerraros el chiringuito, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. Eres hombre muerto, cabrón. Me he liado. Ahí, hombre. Bueno, esto es para vosotros. Esto también. Me he equivocado. Joder, ¿os podéis creer ahora, tío, que no me acuerdo cómo te curas? ¿Será posible? Sin resistencia, tío. No, si me van a matar. ¿Me van a matar? Me van a matar, chaval. Vale, a ver, one moment. Vale, este para su casa. Otra vez, tío, ¿pero qué pasa? Me estás cabreando. Hijo de puta, eso digo yo, hijo de puta. Ya. Cago en tu puta vida. Muérete ya, cabrón. ¿Vale? Lena, aquí Crane. Sí. Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado. Buen trabajo, Crane. Qué alivio. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino. Me lo temía. Brecken iba a encerrarlo, pero ya se había largado. Si vuelve, tendré unas palabras con él. Vale. Me he hecho la picha un lío, ¿eh? Mira, un diseño, ¿no? Ah, no. Coleccionable. Al hijo. Vale, aquí podemos meter cosas dentro. Mira, voy a meter la ametralladora. Añadir, sí. Voy a meter la ametralladora. Y de esto tengo un montón. Vale, esto nada. Vale, y esto aquí sí podemos dormir, por ejemplo, descansar. Vale. Y hacemos pasar la noche. Vale, vámonos. No, por aquí no. Por aquí.
Esta te va a gustar. ¡Oh! Joder, puta. Vale. Por allí. Aquí te quedas. Esto es aquí arriba, ¿eh? Torre se llama Brecken y no es el hombre que buscamos. El principal sospechoso es una especie de cacique local que se hace llamar Rice. Está abasteciéndose de anticina y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas anticina. Pues vale. Venga, tenemos un punto de supervivencia. Vamos a pillar esta. Esta la pillaré más tarde, las estrellas arrojadizas. Esta es que construyo más cosas y más rápido. Está bien. Vale, si caemos aquí no nos hacemos daño. Estas cosas azules. Lo que hay aquí, nene. Está anocheciendo, ¿eh? Mira. Vale, esto es salud. Esto... Ah, mira. Bien. Nada más, ¿no? Vale. Jade, me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentra un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí. Vale, aquí tenemos una zona segura que hay que... ¿qué pasa? Vale, llevamos la trampa, se van para allí, ¿eh? Los Candepowers. ¡Hostia, que hay dos! Me cago en su puta vida. ¡Cógelo! Ahí, hombre. Eso se va a derrumbar seguramente.
Ahí está. Ahora vendrán estos que se ponen nerviosos. Vamos a entrar. Un coleccionable. Vale. Hay que reparar el palo de golf. Ahí está. Listo. Vale, zona segura. Ahí está, experiencia. Perfecto. Y ahora vamos a la misión. Eso está. Ahí. Vale, la agilidad, perfecto. Hay una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Vale, normal. Ahí está. Cuchillo, bien. Aquí detrás hay algo. Están quitando demasiada salud, tío. Difícil. Vale. Buena. Con el bate de béisbol se pueden hacer muchos diseños, ¿eh? A ver. Vale, normal. A veces son más difíciles las normales que las propias difíciles, ¿eh? También hay muy difíciles, ¿eh? Lo que yo te diga, más roto. Vale, otra arma. Perfecto. Plástico. Buah, buenísima. Plástico pide casi todo para poder fabricar. Joder. Espero no terminar como este pobre. Vale. Pues vamos a por las cajas. No, tío, ahora se queda sin energía. Está anocheciendo. Jade,
Los hombres de Rice han llegado antes. Ah, coño, vale. ¿Seguro? Está muerto ya. ¿O no? Oh. ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado. Vale. Es que estos a veces te dejan armas muy buenas, ¿eh? No siempre, pero... Inventario lleno, tío. Vale, este no. Este tampoco. Bah, qué mierda, tío. Vámonos. Oye. No, tío. Venga, por favor. Vale. Con el Excalibur, tío. Esto estaría bien desbloquearlo. Porque se está haciendo de noche y no tendré dónde quedarme. Y verás tú la que vamos a liar. Uy, pero está muy lejos, ¿no? ¿O qué? No puedo dar. Casi he llegado. Puedo hacerlo. ¡Ay! Uf, menos mal. Buah, me hubiera matado, chaval. A ver, cuidado, ¿eh? Ahí no llego. No llego, me mato. ¡Buah! ¡Hostia! Cúrate. ¡Vamos! ¡Buah! Flipa. Cáete, cáete, hijo puta. Muérete. Otra vez. Hay más, creo. ¿No? ¿O no? No. ¿Qué pasa? Hay más. ¿O no? Despeja la zona. Hostia, ¿se habrá quedado vivo el hijo puta este? Hola. Ah, vale. Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Bueno, podía haber cogido unas cuantas más, ¿no? Vale, nos la ha metido doblada, ¿eh? Nos traiciona. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticina. Nada. Ya está. ¡Mierda! Bueno, vuelve. Peter, cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te vean. ¡Mierda! Debe de haberme oído. Thank you.
¿Habéis visto, no? No veo una mierda. Hay que esconderse, ¿vale? Pasar desapercibido. Ah, se cansa ahora, tío. No, en serio. No, tío. Sí, un tocho aquí. Vamos. Vale, me están dando. Porque estoy cansado. Ah, ha sido mala idea esto. Van a matar, ¿eh? Joder, puta. No te pueden ver. Vale, entendéis ahora porque se le teme a la noche aquí, ¿no? Pues ahí está. Vale, aquí estamos a salvo. Vamos a meter patada rápida de los enemigos, una patada rápida en carrera. Vale, esta sí. Vale, esta pasa por encima. Vale, perfecto. Y esta... No, vamos a meter esta. A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético, podrás absorber más daño. Esta, voy a prender esta primero. Ahí está. Vale, esta misión te la obligan a hacer de noche. Es decir, tienes que llegar al objetivo sí o sí. No te la puedes saltar, ¿vale? Por muy giñado que estéis. Y así a simple vista, si miráis el GPS, no hay nadie. Pero en cuanto salgáis... Salen, vamos. No veo una mierda, tío. Vale, tiene que ser por arriba. Saliendo de la zona segura. A ver... Uf, es que estoy lejos. Mira, ¿veis? ¿Por qué es importante hacer las zonas estas seguras? Porque tú te vas aquí, estás a salvo y estás más cerca del objetivo. Vale. Ahora, cuando salgamos de aquí, os daréis cuenta... hola. Cómo empezarán a salir. Debería, vaya. Vale. Y fijaos los cabrones cómo se ponen en medio de la ruta. O sea, no es que... Mira dónde está, hijo puta. Vale. De todas formas, yo tengo una cosa aquí. Que es esto, que los ahuyenta, pero sirve de poco esto. Vale, vamos a intentar evitarlos. Mierda, no puedo subir. No, tío. Es que si hace ruido, estás perdido. Fijaos como el hijo puta. Buah. Y si hay zombies ya flipas.
Me viene uno por detrás. No, tío. No, no hagas ruido, cabrón. Esto es lo que quería evitar. Porque esto también los ahuyenta, ¿eh? Ya está, ya se ha coscado. Hijo de puta. Ya, me sale una aquí delante de los morros, tío. En serio, tío. Venga, tío. Va, dos, estoy rodeado. ¡No! Ya está, la he liado. Ahora sí que la he liado. Tengo uno encima. Uf, qué potra. Vale, estoy cerca. El hijo de puta este. Se vuelve a girar, lo sabía. Es que lo sabía. Si te lías a palos con los zombies, se coscan. No llego, ¿no? Sí. Vale, ya estoy. Tomar por el culo, cabrón. Aquí no entran. ¿Vale? Aquí se pueden poner como quieran, pero aquí no entran. Vale, pues ya está. Aquí estamos a salvo. Juego nocturno. Todos los puntos de agilidad y potencia obtenidos durante la noche se doblan. Si sobrevives a la noche fuera de una zona segura, se te recompensará con puntos de rango de superviviente. Si escapas a una persecución durante la noche, se te recompensará con puntos de agilidad adicionales. Vale, tal como estamos ahora, que no tenemos puntos de habilidad en agilidad y tal, pasa lo que me ha pasado antes, que nos revientan, ni más ni menos. Eso es así. Vale, este, cada vez que venimos aquí nos da algo. Mira por dónde vas. Y ya está. Vámonos. Nos vamos. He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. Felicidades, has sobrevivido a la noche. Lástima que tu salida no fuese bien. Alfie te está buscando. Está abajo, en su taller. Vale, a ver, a este le vamos a vender. A ver, vender objetos de valor. Todos los objetos de valor, 805, sí. Ya está. Esto te lo vende todo, el tabaco, las joyas, todo esto. ¿Vale? Ahí está. Venga.
Vámonos. Brecken, a ver, sé que necesitamos anticina, pero ¿comprársela a Rice? Estás de broma, por ¿no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto, eso ya lo hemos hablado. No lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver, Rice no sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solos un momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien, no voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y vuelve sano y salvo. Vale, perfecto. Compra la anticina, Reis. Ah, espérate. A ver, vamos, primero esto. Esto, aprende a usar el espacio de tu... Vale, sí, esto es importantísimo. Esta primero. Y ahora misiones, a ver, porque tengo varias, ¿eh? Principales. Día de la madre. Encuentra la casa de Gacy. Vale. Busca muñeco. Encuentra el barco de la prisión. Esta creo que es muy pronto para hacerla. Vale, y estos son recompensas. Vale. Vamos a hacer esta. No voy a hacer la misión principal. Vamos a hacer esta. Hostia, por cierto, es de noche todavía, ¿no? A ver. No sé si se ha hecho de día o qué. No, es de noche. No, hay que dormir, ¿eh? Aquí, nada, seguimos igual. Hay que dormir. Salir de noche ahora con el poco nivel que tenemos es muy, muy arriesgado. ¿Eres Alfie? Ese soy yo. Electricidad, mantenimiento del edificio... Digamos que soy el que tiene esto en pie. Me alegro de que estés aquí. Estaba a punto de llamarte. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del Caldero. La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado. Aquello está más oscuro que la boca de un lobo. Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones. Pim pam y las conectas. El orden no importa. Luego accionas el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. Cualquier corredor puede. Pero hay un problema. El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos. Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol. Así que he preparado una trampa. Ya está colocada y lista. Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche... Podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez. ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado. Lo es. Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo. Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás. Digamos que estoy aquí para ayudar. ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas. O no durarás medio telediario. Vale, hostia, estas nos dan... A ver. Vale, he activado otra secundaria. Completa... Vale, sí, ya sé cuál es, sí. Bueno, esta hay que ir con cuidado también. Nada, gente, lo voy a dejar aquí. Y seguramente lo que sí voy a subir al canal será el Following. El DLC, que es muy, muy, muy guapo. Cambia el juego totalmente, pero para eso queda muchísimo. Yo iré jugando... Y luego cuando llegue, cuando me lo termine, ya me podré jugar a Following y entonces lo subiré. ¿De acuerdo? Así que os cuidáis mucho, gente. Hasta luego.